Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Joana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Me alegra un montón verlos una vez más, ya casi a media semana, ¿verdad? Ya pronto terminaremos este curso, este jueves. Así que invitarlos a que puedan terminarlo antes del jueves, como les había mencionado, que es muy importante, de ser posible, que lo terminen al 80% antes de que termine la última clase. Y ya saben, si necesitan ayuda con algún contenido dentro de la plataforma, con gusto los puedo ayudar. Ahorita una compañera ya me pidió ayuda por WhatsApp. Ya le mandé lo que, bueno, en un ratito le voy a enviar la explicación, porque como vamos a comenzar, tengo que terminar con ustedes y luego le ayudo a ella. Ayer, el día, antes de pasar a asistencia, el día de ayer lo que vimos fue cómo insertar tablas en Excel, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros ordenar la información de manera que Excel, uno cuando vaya insertando nueva información, esta se va agregando ya a la tabla que nosotros creamos. Y de manera automática nos permite agregar otras opciones, ¿sí? Así que antes de que comencemos, quisieran saber si tienen alguna duda con algún contenido. Bueno, ahorita vamos a ver después de la asistencia lo que vimos ayer, ¿verdad? Así que antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna duda. No hay ninguna, no hay problema. Podemos continuar entonces. Vamos a pasar la asistencia del día de hoy. Y ya saben, ustedes pueden decir presente, hola, buenas noches, como ustedes gusten, para yo poder ponerles asistencia. Así que vamos a comenzar con Alfredo de Saúl Hernández. Presente, ya lo vi en el chat. Gracias, Alfredo. Vamos a poner por acá la asistencia. Milton David Ponce. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Gracias. Vamos con Ricardo Ernesto Rosales. Ricardo, ¿estará por acá? Quiero ver. No, no hay problema. Continuamos con Marco Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Gracias. María Natalie Rivera. Buenas noches, Jennifer, presente. Buenas noches, muchas gracias. Continuamos con Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches. Buenas noches, Wendy, gracias. Joana del Carmen Lue. Presente, Jennifer. Gracias, Joana. José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Carolina Serrano. Aquí presente. Gracias. Miriam Aleida López. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Victoria Chávez de Rivas. Buenas noches, Jennifer, presente. Muchas gracias, buenas noches. Luis Roberto Sarabia. Ricardo Rosales, no había visto su mensaje, ahorita le cambio, no hay problema. Y creo que Luis todavía no está con nosotros. Continuamos con José Giovanni Cruz. Buenas noches, Giovanni, gracias. Alba Noemí Cortés. Alba Cortés, creo que todavía no, no hay problema. Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. William Alexander Hernández.
Buenas noches, presente. Muchas gracias, buenas noches. Continuamos con Lidia Alexandra Valdés. Mirna Janet Martínez, perdón. ¿Será por acá Mirna? Todavía no. Ok. Y Carla Lizeth Rodríguez. Carla Rodríguez, creo que todavía no. Y terminamos con Juan Carlos Linares. ¿Será por acá? Juan Carlos. Creo que todavía no. Ok, no hay problema. ¿Alguien más, aparte de Ricardo, que ya le puse la asistencia, se unió luego de que yo haya comenzado a decir los nombres? Creo que no. Si no, por cualquier cosa me dicen en el chat y yo con gusto les pongo la asistencia. Así que vamos a comenzar. Les voy a compartir el libro de Excel. Acá está. Excelente. Bueno, lo que vimos ayer fue cómo insertar una tabla dentro de Excel. Excel nos permite insertar valores, cualquier valor que a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Hasta nos da formatos predeterminados que nosotros podamos escoger, como número, moneda, contabilidad, fecha, etcétera, ¿sí? Así que lo que nosotros hicimos el día de ayer, por ejemplo, fue trabajar con una tabla de vendedores, ¿verdad? Pusimos un vendedor 1, vendedor 2, etcétera. Ayer, en el ejemplo que yo les di, solamente pusimos 5 vendedores y pusimos los meses, ¿verdad? El mes 1, mes 2, mes 4, por toda la cantidad que nosotros queremos. Y también trabajamos con la fórmula. ¿Qué fórmula fue la con la que trabajamos el día de ayer? ¿Quién se recuerda? Aleatoria. Correcto. Vimos dos, ¿verdad? Aleatoria, que es la que nos daba, si ponemos aleatoria, ¿verdad? Nos da cualquier número que sea mayor o igual que 0 y menor que 1. O sea, las decimales, ¿sí? Pero como nosotros no queríamos saber decimales, sino que queríamos saber números enteros, trabajamos con la función aleatorio.entre, donde nosotros le decíamos a Excel cuáles eran los valores que yo quería que me pusiera para yo no estar escribiendo ni inventándome ningún valor, ¿sí? Ayer trabajamos valores entre 200 y 500, ¿verdad? Le dijimos a Excel que nos copiara toda esa información. Y en este caso, como yo no quería que me volvieran a cambiar los valores, solo lo volví a copiar como valores, ¿sí? Copié el dato que me había dado la función de aleatorio.entre y lo volví a pegar, pero como valores, borrando el estilo que le había dado. En este caso, la función que yo había insertado. Luego lo que hicimos fue sombrear el rango, ¿verdad? Nos fuimos a insertar y le dimos insertar tabla. Y ahí tenía que tener yo cuidado, ¿verdad? Porque si yo en este caso que le puse encabezados, que los encabezados son vendedores y los meses, entonces ese chequecito tenía que estar seleccionado. Si no llevaba este chequecito, quería decir que yo quería que Excel me le pusiera encabezados, ¿verdad? Y si yo no quería que esto fuera tabla, sino que regresarlo a como estaba antes, automáticamente, ¿verdad?, me abre una pestaña que dice diseño de tabla. Si yo quiero regresar esto a como estaba antes, pero sin borrar los datos que yo tengo ahí y sin borrar el formato, digamos, yo solamente quiero que me lo regrese como estaba antes, voy a seleccionar el rango y me voy a venir acá donde dice herramientas, y ahí en herramientas me dice que lo quiere convertir en rango. O sea, esa tabla, cualquier cambio que yo le haya hecho, quiero que me lo regrese como un rango de celdas normal. Si se fijan, la misma ayuda les dice, todos los datos se mantienen. O sea, todo lo que yo agregué a la tabla va a permanecer ahí.
yo solamente ya no quiero tener una tabla, ¿verdad? Le voy a dar control Z porque sí quiero tener la tabla, ¿sí? Y acá vimos también, como un repasito, todas las opciones que yo le podía agregar. Por ejemplo, si yo le quería agregar una última columna, quería que se hiciera de otra manera, una fila de totales, una columna con bandas, etcétera, yo lo podía hacer acá, de este lado. Y también se podía exportar, pero como les decía, generalmente no se utiliza esto de exportar a una lista de SharePoint, porque esto se hace cuando nosotros nos encontramos dentro de una organización que ocupa Microsoft como su programa principal para todas las computadoras y que todas las personas estén conectadas. Por eso no vimos esto acá. Ahora, les mencioné que íbamos a ver lo de las tablas dinámicas. Esto es adelantarse un poquito, pero veo que ustedes también van bien adelantados con el contenido. Entonces, estoy segura que esto lo van a entender. ¿Qué es una tabla dinámica? En palabras simples, la tabla dinámica nos permite a nosotros, de un montón de valores complejos, sacar valores que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia de una tabla dinámica y de un filtro? Que en la tabla dinámica yo puedo combinar bastantes valores e indicarlos en uno solo. Por ejemplo, voy a crear una tabla aquí más abajo. Vamos a ponerle vendedores y me voy a inventar un par de nombres. Por ejemplo, Juan, me voy a poner yo también. Jennifer, vamos a poner, quiero ver, Marcos, creo que no tenemos ningún Marcos. Cristian, creo que no tenemos ningún Cristian por acá. Quiero ver a quién más puedo poner. Ahí está, ¿verdad? Así que tenemos cierta cantidad de personas. Y digamos que yo quiero saber, ¿se recuerdan cuando vimos producto, precio, etcétera, esa tablita? Vamos a hacer eso también por acá. Voy a poner productos, o sea, ¿qué productos esas personas vendieron? ¿Cuál fue el precio a que estas personas lo vendieron? ¿En qué mes vendieron esta información, etcétera? Lo vamos a dejar solamente con tres columnas. Y digamos que Juan vendió botas a un precio de $30. No creo que las botas son más caras, vamos a dar $60. El mes de enero, ¿verdad? Jennifer vendió botas también, para ella las vendió en $50. Y fue en febrero. Perdón. Febrero. Tengo que Marcos vendió una cartera en $20 en enero. Cristian vendió un cinturón en $15 en febrero. Emily vendió una billetera, digamos. Ay, perdón. Una billetera en $20 también en febrero. Digamos que yo quiero hacer, esto es con un RAR, con una cantidad de datos pequeños para que podamos ver cómo se puede hacer la tabla dinámica. En este caso, no es necesario de que yo venga y cree una tabla, porque la tabla dinámica automáticamente me pasa estos datos en bruto, por decirlo así, a un formato de tabla, y aparte de eso, me da la opción de filtrar la información como yo quiera. ¿A qué me refiero con eso? Me vengo y selecciono, no es necesario, por cierto, seleccionar el rango, como las tablas, ¿verdad? Que yo tengo que seleccionar un rango. Acá yo puedo poner la celda activa donde yo quiera y me puedo venir donde dice tablas dinámicas recomendadas, o me voy acá donde dice pivot table, que eso es una tabla dinámica en inglés. En este caso, yo me voy a las recomendadas para que de una vez yo pueda escoger, digamos, lo que yo quiero. En este caso, como yo no escogí ningún rango, me da la oportunidad de escogerlo. Le quiero decir que es este el rango que yo quiero escoger, ¿sí?
puedo seleccionar eso. En ese caso, no quiero una fuente de datos externa, o sea, no quiero tocar otro documento de Excel, y le doy a aceptar. Y me dice, esta, digamos, si yo le doy a tablas dinámicas recomendadas, no me da la opción, de cierta manera, de escoger qué datos yo quiero filtrar, sino que automáticamente me da ciertos grupos de valores en los que yo puedo filtrar la información. Puedo seleccionar cualquiera de estos, por ejemplo, si yo quiero cuenta de vendedores, cuántas cosas vendió cada vendedor. Por ejemplo, dos vendedores hicieron, vendieron botas y solo uno vendió cartera, solo uno vendió un cinturón, solo uno vendió una billetera, ¿verdad? O puedo irme a una cuenta por precio. ¿Cuántos productos de $15 se vendieron? ¿Cuántos productos de $20 se vendieron? Etcétera. Y así, o por mes. ¿Cuántas veces ventas se hicieron en enero? ¿Cuántas ventas se hicieron en febrero? En este caso, yo les quiero enseñar cómo se hace desde cero. ¿Sí? Así que nos vamos a tabla dinámica en blanco. En este caso, no me dio a escoger que yo no lo quiero en otro lugar, sino que lo quiero en la misma. Así que me voy a regresar, le voy a reinsertar y le voy a dar aquí. ¿Verdad? ¿Cómo hago yo? Perdón, no les mencioné. Si se fijan, cuando le di tablas dinámicas recomendadas, automáticamente me envió a una hoja nueva. ¿Sí? Esto sucede para que nosotros podamos tener de cierta manera los valores ordenados. Pero como yo quiero enseñarles cómo se ve siempre dentro de la misma hoja, voy a eliminar y le voy a decir que sí, porque no quiero que eso funcione así. Así que en lugar de darle a tablas dinámicas recomendadas, me voy a ir acá donde dice Pivot Table. Le doy acá y miren, como yo ya había seleccionado un rango, automáticamente me aparece el rango dentro de... Aquí, perdón, en la ventanita que se abrió. Luego me da la opción y me dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Y automáticamente me aparece una nueva hoja de cálculo. Pero yo quiero la hoja de cálculo existente. Y me dice, ok, como la quiere aquí mismo, dígame en dónde quiere que le ponga esta tabla. En este caso, yo puedo escoger una celda y automáticamente me lo va a poner. Voy a poner esta celda de acá. No hay necesidad de escoger un rango. Sí, puedo escoger una celda, la que yo quiera. Y también, o también un rango. Sí, en este caso voy a dejar la celda activa y que Excel tome la decisión cómo me la quiero ordenar. No selecciono la última porque dice, elija si quiere analizar varias tablas. En este caso no es necesario porque yo solo tengo una tabla. Le doy a aceptar y miren, me sale acá que aquí me insertó la tabla dinámica. Si se fijan, no me aparece nada porque yo aún no le he dicho a Excel cuáles son los valores que quiero que me ordenen. En este caso, lo que yo quiero saber, por ejemplo, quiero separar la información por meses. Quiero saber qué vendedores hicieron una venta, valga la redundancia, en enero y qué vendedores pudieron colocar productos en febrero. ¿Sí? Así que, ¿para qué sirven estos cuatro cuadritos que están acá? Se los voy a seleccionar. Por aquí. Perdón, voy a cerrar WhatsApp porque creo que se están viendo las notificaciones. Bye. Acá, el que está en amarillo es filtros. Exactamente como lo hemos estado viendo, lo que hace es ordenarnos la información. Filas y columnas la voy a poner del mismo color porque esto simplemente nos dice cómo yo quiero ordenar la información. Si quiero que se vea a base de columnas o si quiero que se vea a base de filas. Personalmente, me gusta más cómo se ve la información en filas, porque ya en columnas puedo ver toda la información junta de una sola persona. Valores se refiere, lo voy a poner en otro color, permítanme, en verdecito. Valores se refiere a los valores que yo quiero sacar. Automáticamente me lo va a dar como suma, pero yo puedo escoger si quiero que sea un promedio, así como lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Cuando nos daba la opción de totales
donde nosotros podíamos escoger si en serio queríamos la función de suma, si queríamos el promedio, si queríamos solamente que nos contara cuántos datos habían ahí, sin importar cuál era el total de cada uno de ellos. Eso funciona acá también. Le puedo dar clic a cualquier lado dentro de la tabla dinámica. Y, por ejemplo, yo le quiero decir que me ordene la información por vendedores. O le quiero decir que me ordene la información por mes, ¿verdad? Que mes es donde tenemos más datos en este caso. Y como les dije, yo prefiero que esta esté en filas, ¿sí? Las puedo poner en columnas también. No hay ningún problema. Acá es su decisión. En este caso, yo me siento más cómoda con filas. Lo vamos a poner en filas. Ahora, ¿qué es la otra información que yo quiero que me muestre? ¿Cuál fue el producto que se vendió? O puedo poner también cuál vendedor colocó productos ese mes. Acá en filas, abajo de mes, tengo que poner la información que yo quiero resaltar. Por ejemplo, si yo en el mes de enero quiero saber qué vendedores pudieron colocar productos, entonces yo voy a poner vendedores. Miren, en enero solamente Juan y Marcos vendieron. Y en febrero, Christian, Emily y Jennifer vendieron. Las otras dos personas no. Al igual que en enero, las otras tres personas no hicieron ninguna venta. Por A o B motivo, no sabemos. Si yo quiero saber más información acerca de esto, le puedo poner, ok, quiero saber qué productos vendieron, ¿sí? Lo puedo poner abajo de vendedores. Si se fijan, lleva como una jerarquía. Sí, enero, ok. ¿Quién vendió en enero? Juan y Marcos. Ok, ¿qué vendió Juan? Botas. ¿Qué vendió Marcos? Carteras. ¿Sí? Ahora, precio, como es un valor, no es recomendado que vaya en las filas, porque es un valor que yo quiero saber de los productos que estas personas vendieron. Así que precio lo vamos a poner acá en valores. Acá me hace la suma, no me muestra el precio, sino que me hace la suma me cuenta cuántos valores hay en esta celda, pero no me dice cuál es el precio de esa celda, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo entonces para que no me salga uno? Porque yo no quiero saber, o sea, yo quiero saber cuánto le costó, cuánto vendió Marcos. No quiero saber que vendió una bota, sino que yo quiero saber el precio de la bota, ¿sí? ¿Cómo hago yo entonces para cambiar esto? Como puse valores, puse precio en la casillita de valores, si se fijan, aparece como una lista desplegable. Y acá me da un montón de opciones. Por el momento no le voy a poner atención a lo que dice ahí, sino que me voy a ir a la última opción que dice configuración de campo de valor. Acá, miren, me está contando y yo no quiero eso, sino que yo quiero una suma. Así que voy a escoger suma, suma de precio. Le voy a dar a aceptar. Ah, creo que porque no está, está en general, tengo que pasar la moneda. Vamos a ver, mostrar valores como. Quiero ver. Aquí está, formato del número. Tengo que escogerlo de acá. No es general, sino que yo quiero moneda. Sí. En este caso quiero el dólar. Me voy a buscar el dólar. Aquí está, lo quiero de esta moneda. Posición decimal es 0. Hoy sí me lo tendría que mostrar. Y la suma del precio. No sé por qué no me la muestra. Y no sé por qué no me muestran los valores acá, solo en columnas. Se lo paso a columnas, solamente me sale eso. Entonces lo tendría que ordenar de otra manera. No sé por qué no me sale acá. Así que, ¿qué puedo hacer también? Puedo ordenar el precio en columnas.
En este caso, me sale que en enero Juan no vendió ningún producto de $15. Miren, si yo pongo la celda activa ahí, me dice cuenta de precio, sin valor. Fila enero Juan Botas no vendió nada de $15. Si sigo, no vendió nada de 20, no vendió nada de 50, solo vendió un par de botas de $60. Lo mismo pasó con Marcos. En enero solo vendió un producto de $20. ¿Sí? Y acá, y acá me da ya la información. ¿Qué puedo hacer yo si quiero añadir más, más información? Voy a hacer un relleno de la información. Vamos a hacer un relleno acá también. Vamos a hacer otro relleno aquí. Okay. Y en este caso, ¿cómo hago yo entonces? Si se fijan acá, no me aparecen los nuevos valores. ¿Qué puedo hacer yo si he agregado nuevos valores? Acá arriba, miren, siempre se va a agregar nuevas pestañas dependiendo de lo que yo inserte dentro de la tabla. Por ejemplo, me voy a donde dice analizar tabla dinámica. ¿Cómo puedo yo entonces hacer para que los demás datos se incluyan? Me voy acá y le voy a dar, no le voy a dar actualizar, solamente le voy a actualizar si yo he cambiado algún valor de los datos de origen. En este caso, le voy a dar cambiar origen de datos. Miren, si se fijan, solo lo de arriba me aparece. Así que voy a seleccionar lo demás y le voy a dar a aceptar. Miren, hoy me cambia los valores que yo tengo acá. Sí, me cambia, por ejemplo, ya tiene que Juan ya vendió 3 pares de zapatos. Sí, miren, acá está de cuántos productos fue. Vendió 3 pares. Sí. Acá está, vendió 3 pares de botas en $60. Y acá, por ejemplo, si yo ya no quiero ver los vendedores, sino que solamente quiero ver los productos y el precio, puedo quitarlo de 2 maneras. Le puedo dar acá a la flechita y dice quitar campo, o simplemente lo arrastro de regreso aquí arriba y automáticamente me lo quita. Por ejemplo, yo no quiero saber qué vendedor vendió qué, sino que solamente quiero saber cuántos productos de cierta cantidad se vendieron en un mes y en el otro. ¿Sí? Así creamos las tablas dinámicas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien. Excelente. Solo una cosita más antes de que nos vayamos a practicar. Yo les recomendaría que lo hagan así con pocos valores, si no, podemos utilizar una de las tablas con las que ya hemos estado trabajando. Por ejemplo, la semana pasada que trabajamos con los salarios y las notas, también pueden hacerlo así, con cualquiera de esas, o crean una nueva como yo lo hice acá. Otra cosa, también íbamos a ver lo de buscar y reemplazar. Esa función nos sirve para cuando nosotros nos hemos equivocado de valor en algún dato y queremos cambiarlo sin ir a buscar uno por uno este dato dentro de Excel. ¿Cómo podemos hacer eso? Digamos que acá yo me equivoqué y las botas no valen $60, sino que estas valen $80. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para no ir a buscar uno por uno? Acá, como son poquitos valores, digamos que yo podría hacer el cambio de manera manual. Pero si yo tengo una tabla, un libro de Excel prácticamente lleno de valores, sería muy difícil terminar de manera rápida reemplazar todos esos valores. ¿Cómo puedo hacer yo entonces? En la pestaña de inicio, si nos vamos acá en inicio, al final aparece esto que dice edición. Y dentro de edición encontramos esta lupa que dice buscar y seleccionar. Si nosotros damos clic ahí, nos aparecen muchas opciones. Buscar, por ejemplo, si nosotros estamos buscando cierto dato. Por ejemplo,
Yo le voy a dar buscar, quiero buscar un vendedor. Quiero buscar, por ejemplo, a Jennifer. Le voy a dar Jennifer y le voy a dar buscar. Aquí puedo yo seleccionar ya sea buscar todos o buscar siguiente. Buscar siguiente es que yo le doy le quiero decir a Excel que me dé la oportunidad de buscar uno por uno los valores. No quiero que me diga de una vez a dónde están los valores. Así que, por ejemplo, si le doy buscar todos, abajo me dice, ok, Jennifer lo encontré en dos lugares. Lo puedes encontrar en la columna B, fila 13, y también en la columna B, fila 18. Y acá yo puedo decidir qué hacer, ¿sí? Puedo decidir ir de una vez. Miren, si yo le doy aquí, se va directamente a la celda que me está diciendo. Puedo darle opciones, por ejemplo, ok, opciones me dice, no encontraste lo que yo, lo que yo estaba buscando, sino que lo quiero que busques y me selecciones tal cosa. Por ejemplo, yo quiero que busque Jennifer. ¿Qué quiero que me haga una vez lo encuentre? Si se fijan, me dice sin formato establecido. ¿Qué puedo hacer yo? Le doy formato y si, por ejemplo, es un valor de número o lo que sea, yo puedo cambiar el formato en el que se presenta, ¿sí? Si no quiero que cambie formato, lo dejo así. ¿Que a dónde también le puedo decir que busque? Quiero que lo busque solo dentro de esta hoja. Pero ¿qué tal que son 5 hojas de trabajo las que yo tengo acá? Acá le puedo decir, ok, no quiero que se la busque solo aquí, sino que quiero que la busques en todas las hojas de este libro. Lo puedo hacer así. Buscar solo por filas. Puede ir buscando por filas o puede ir buscando por columnas. Ustedes deciden. Buscar fórmulas. Esto generalmente no se utiliza a menos que lo que ustedes andan buscando no lo encontró de manera automática Excel. Ahora, acá en buscar todos ya dijimos que nos aparece aquí abajo solamente a dónde se encuentra ese dato. Pero si yo quiero ir directamente al dato, le doy buscar siguiente, buscar siguiente, buscar siguiente. Hasta que me encuentre todos los valores. Eso es buscar. Yo solamente quiero encontrar dónde está ese valor. Pero ¿qué tal que yo quiero reemplazar ese valor? Puedo irme directamente acá en reemplazar. O si no tengo abierta esa ventana, me voy a buscar y seleccionar y es la segunda opción que dice reemplazar y tiene un símbolo de la B a la C. Selecciono esta opción, reemplazar, y le quiero decir, ok, quiero que busques Jennifer y quiero que le cambies nombre. Por ejemplo, le podemos poner mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Alexandra. Así que le quiero decir a Excel, ok, quiero que cambies Jennifer por Alexandra. Miren, pongo primero qué es lo que quiero que busque. En este caso ya dijimos que sería Jennifer. Y pongo el valor con el que lo quiero reemplazar. Ahora, si yo dejo eso en blanco, me lo va a reemplazar por un valor en blanco. Miren, le voy a reemplazar. Si se fijan, acá abajo les voy a deshacer esta acción. Lo voy a seleccionar aquí. Acá tengo un nombre y acá tengo otro nombre que dice Jeff. Si se fijan, si yo dejo esto en blanco, lo que va a hacer es que me va a dejar en blanco esa celda. Si le doy reemplazar, miren, me dejó en blanco esa celda. Así que si yo no quiero dejar en blanco esa celda, tengo que estar segura o seguro cuál es la información que yo quiero reemplazar. En este caso ya habíamos dicho que lo vamos a reemplazar por mi segundo nombre y puedo hacer una de dos cosas. Si yo sin excepción quiero reemplazar todos los nombres que dicen Jennifer, le voy a dar acá donde dice reemplazar todos. Pero si yo solo quiero buscar un valor, no me voy a ir a reemplazar directamente, sino que acá mismo se abren o se nos muestra dos botones. Uno que dice buscar todos y otro que dice buscar siguiente. Como dijimos, lo que hacen esos dos botones es que buscar todos nos muestra dónde están ubicados en el libro todos esos valores si es que existen.
Y si no, yo puedo ir uno por uno. Le doy buscar siguiente. Miren, me lo encontró en la columna B, fila 13. Le doy buscar siguiente. Me encontró Jennifer en la fila B, perdón, en la columna B, fila 18. ¿Sí? Digamos, una vez yo encuentre todos los valores, puedo darle a reemplazar. Por ejemplo, solamente quiero reemplazar fila B, columna B, fila 18. La encuentro, le doy reemplazar y miren, me reemplazó el nombre. Luego me encuentro la otra y me da la opción. ¿Quiere reemplazar esa también o le quiere dejar así? Al final es su decisión. Si quieren reemplazar el valor que buscaron. También tienen lo de opciones, pero como les digo, honestamente casi no se ocupa porque cuando las personas quieren reemplazar algo, generalmente son solo los valores los que quieren reemplazar, no el formato. Pero sí pueden reemplazar el formato. Por ejemplo, cuando yo me equivoqué acá, en lugar de seleccionarlo, yo pude haber hecho una búsqueda y reemplazo y reemplazar el formato. Como eran poquitos datos, prefería hacerlo de manera manual, seleccionando un rango de datos. Ustedes deciden ahí cómo lo quieren hacer. Así que así funciona. Si lo reemplazo todos, me lo reemplaza de manera automática. Por ejemplo, permítanme que se me está descargando la compu. Ok. O por ejemplo, si se fijan, en este caso, yo puse en minúsculas, Alexandra. ¿Sí? Ay, perdón. A aceptar. Yo puse en minúscula Alexandra. Entonces le quiero decir, yo puse este valor y quiero que me lo cambies a mayúsculas. ¿Sí? En este caso, como yo ya sé dónde están todos los valores, le voy a dar todos. Y miren, Excel me dice, ya está. Hemos hecho dos reemplazos, porque en este caso solo habían dos valores. Veamos de dónde hay más valores. Quiero cambiar lo de botas. No quiero que se llame botas, sino que yo quiero que se llame en lugar de eso zapatos. Puedo hacer uno por uno o reemplazarlo todos. Vamos a ver acá entonces cómo se vería. Aquí en amarillito lo voy a poner. Aquí están los productos. Y le voy a dar reemplazar todos. Miren, ahí está. Me dice, ya está, hemos hecho 6 reemplazos. ¿Por qué? Porque habían 6 celdas donde se encontraba ese valor que decía botas. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer hoy, muy probablemente, bueno, si lo terminan, excelente. Pero si no lo terminan, no se preocupen. Podemos continuar con las tablas dinámicas el día de mañana y trabajar con lo de búsqueda y reemplazo. Como les mencioné, esta función es muy útil cuando existen una gran cantidad de valores a las cuales no queremos ir a buscar uno por uno la información dentro de Excel. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Lo voy a escribir por acá para que lo tengamos aquí. La práctica del día de hoy es, perdón, está en blanco. Ok, sí. Práctica. Hacer búsqueda y reemplazo de datos. Pueden utilizar la tabla con la que trabajamos ayer o crear una nueva como yo hice ahorita. Y también de esos mismos datos, insertar una tabla. Ahora, ¿por qué les dije que vamos a continuar con las tablas dinámicas mañana? Porque con las tablas dinámicas también se pueden insertar gráficos. Vamos a ver mañana los gráficos básicos y también los gráficos cómo se verían con una tabla dinámica. ¿Cuál sería la diferencia uno del otro? ¿Sí? Así que nos quedan un poquito más de 20 minutos para practicar. Voy a dejar, si ustedes gustan, puedo dejar acá
compartiendo la pantalla para que ustedes puedan ver todas las opciones que están disponibles dentro de Excel. No sé si gustan que deje compartiendo la pantalla o quisieran que la cierre y solo nos quedamos trabajando. ¿Me dicen qué prefieren? De mi parte, deje compartiendo la pantalla. Igual que quede la pantalla, porfa. Perfecto, no hay problema. Entonces, la voy a dejar así. Cualquier cosa, voy a estar acá por si tienen alguna pregunta. Solo voy a desactivar el audio.
Hola, quisiera saber si tenían alguna pregunta. O si vamos bien con la práctica. Miriam. Excelente, Alex. Listo, perfecto. Listo, dice Alexandra. Excelente.
Veo que ya un par de personas terminaron, no se preocupen si no lograron terminar la práctica. Sí, Alexandra, con gusto. Yo eso iba a preguntar ahorita exactamente. Si alguien se había unido luego de que yo había pasado asistencia, con gusto yo los agrego ahorita y les agrego la asistencia, perdón. Y como estaba mencionando, no se preocupen si no terminaron lo de la tabla dinámica. Acá honestamente con esta información nosotros tenemos que ir jugando con los valores dependiendo cómo quiero que esto se muestre. Mañana, como les decía, vamos a ver las gráficas básicas y vamos a ver también las gráficas que se pueden insertar de acuerdo a las tablas dinámicas que creamos. Yo les recomiendo guardar este documento para poder trabajar sobre este documento el día de mañana. Así que quedamos hasta acá. Dice Alba, Alba, no se preocupe, mañana vamos a ver una realimentación de eso también, porque como les mencionaba, las tablas dinámicas hasta cierto punto son un poco complicadas cuando se ven por primera vez, a veces cuando son demasiados datos. Sí, así que mañana vamos a ver una realimentación. Como les decía, les recomiendo que guardemos este documento con el que estábamos trabajando ahorita para poder trabajar con él el día de mañana. Así que si hay alguna pregunta, me las pueden hacer. Si no, el día de mañana las podemos resolver también. Por el momento, ¿todo bien? Sí, todo bien. Excelente, entonces muchas gracias, José. Bueno, quedamos hasta acá, compañeros. Espero verlos el día de mañana. Pasen una feliz noche. En un ratito les envío el enlace del video. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.